El 12 y 13 de marzo, gracias a un convenio entre el Departamento de Salud Comunal de San Javier y la Fundación Arturo López Pérez, 120 mujeres de la comuna podrán realizarse exámenes de mamografía, con el que se puede detectar precozmente el cáncer de mama. Un convenio con la Fundación Arturo López Pérez y Desafío Chile, en el cual van a venir con la clínica móvil el mamógrafo, el sábado 12 y domingo 13 de marzo, van a estar en el CEFAM, y van a tomar 120 mamografías que ya están seleccionadas y con hora a pacientes mujeres de nuestra comuna. En Chile, una de cada 8 mujeres presenta cáncer de mama, patología que es la primera causa de muerte en el país. Lo que ayuda es a disminuir la lista de espera, porque siempre se va generando. Es una patología que uno no la termina nunca. Cuando uno termina de hacer cierta mamografía van a aparecer nuevas, porque a cierta edad hay que hacerle parte de que tengan alguna enfermedad, por screening se tiene que hacer para prevenir justamente la aparición de cáncer de mama. Disminución de las listas de espera que se consigue con este acuerdo para un examen preventivo que se realiza como promedio a los 50 años de edad. No, son pocas las mujeres que se niegan a hacerse la mamografía, realmente pocas. Generalmente cuando uno lo solicita, acuden, pocas personas faltan a la citación. Y muchas veces es pedido propio de las propias mujeres. Si bien el examen se está realizando de manera permanente en los establecimientos dependientes del Departamento de Salud Comunal, los cupos nunca son suficientes, por lo que no se descarta un nuevo operativo. Se genera, pero no tengo fecha exacta en el momento más a futuro en el año, porque hay que ver la disponibilidad de la clínica también, no solo con nosotros. Entonces logramos uno rápido para ahora y más adelante tendría que confirmar ya con la fundación, con nosotros, con todas fechas. Pero aparte de eso, igual están todas las que hacemos nosotros, que generamos convenio con particulares y mandamos a hacer las mamografías correspondientes. Examen que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres si es aplicado oportunamente. Casi todos. Si fuera a tiempo, casi todos. Pero tienen una buena sensibilidad y especificidad y además se complementa generalmente, en el caso de ser necesario, con otros estudios. Es importante hacerla, por eso estamos viendo cómo podemos aumentar el número que hacemos por año, porque no es que no hagamos, sino que hacemos, pero a veces nos van quedando igual en lista. Porque es uno de los pocos cánceres que realmente se puede prevenir. Aporte a la salud comunal que en esta oportunidad se materializa en 120 atenciones, en una de las unidades móviles mejor equipadas para este fin en todo el país.